chiquito bebé, chiquito bebé, chiquito bebé, chiquito bebé, chiquito bebé, chiquito bebé, ay, chiquito bebé, ¿y no ves cómo te hace, Diego? ¿Qué te quiero? ¿Qué, mi amor? ¿Qué hojas tienes? Yo nomás. Dani. Ya, ya tienes un pelito, mi amor. Aquí en tu ojito, a ver. A ver, a ver, espérate. Ahí está, mira. ¡Qué ojos tan hermosos tienes! A ver, madre. Mi amor. A ver. Ay. A ver, mírame. Te estoy llamando. Quiero ver tus ojos, ¿cómo se te ven? Ay, Fry. A ver. Es que no traigo. Quiero ver el color de tus ojos, el color. Wow, sacaste los ojos de tu madre. No hay duda, eso no hay duda. Sacaste los ojos hermosos de tu mamá. Porque los míos están bien feos. Vámonos. Ay, qué hermoso tengo. Vámonos. Vámonos, mi amor. Let's go, baby. A Yaris, como yo ya comí, ya almorcé, pues le voy a comprar unos taquitos aquí en este lugar. Este es hermano de un amigo mío. Y pues al parecer yo ya le he llevado tacos a ella de ese estilo. Estaban buenos, ¿sabes? Ahí estaban buenos. Y pues le digo, pues para no estar parándonos en una tienda o algo, en una fondita, pues mejor agarramos unos taquitos y te los llevas para que vayas comiendo en el camino. ¿Aquí, mi amor? ¿Te gusta la idea? Sí. Mientras tanto, mira, me quedó la manchita blanca de la costa de Kira. ¿Sabes qué me dicen que es? ¿Qué? Me dicen que era herpes. No, es una enfermedad, pero ¿por qué es causada? No me acuerdo por qué es causada, pero sí. No sé. Mira, te detengo aquí. ¿Cómo es esa enfermedad? Pues a mí me dijeron que era eso. Y yo siento que el herpes no creo que venga de una enfermedad, siento que es algo malo. Así me dijeron a mí. Oh. Cochino. ¿Cómo así, Frank? Pues así me pusieron en los comentarios. Yo les dije nada más, estaba tocando un día aquí en Cutamar abajo una lámina y ya cuando terminé me escocí el labio. Y ya para la noche ya tenía unos ejigotas, pero fue por lo caliente. Y a mí me dicen que era herpes. Ajá, por lo caliente, ajá. Cochino. Yo no soy, a mí me dijeron. Leí los comentarios. Pero tú me aseguras que es por calor. Pues yo estaba por eso. Ese día yo estaba tocando en un auto lavado, que por cierto toqué en dos. Y cuando terminé de tocar, me escocí el labio. ¿No vende refresco? Sí, tengo Pepsi de lata. ¿Qué es? Yo quiero una coca de lata. ¿Cocas tiene? Sí. Sí, también una. Ajá, y cuando terminé de tocar, Yaris. Cuando terminé de tocar, me escocía el labio, me escocía aquí y más que nada aquí. Entonces, como me escocía, yo me mordía, pues le decía así. Me estaba mordiendo. Pero como esas bolitas que tienen agua y que salen más. Ah, sí, exactamente. Como fuegos, ¿no? Exactamente. No, fuegos, como, pero a mí me dijeron, me pusieron un comentario. ¿No tiene lata? No, no, sí. Ah. Pero que tengo las Pepsi. Yo quería Pepsi. Sí, mejor las Pepsi, las dos, sí. Sí. Y sí, cuando terminé, pues ya tenía las vejigas. Cuando llegué a la caja tenía mero vejigas, mero. Y ya pues me las troné. Yo le quedo una de viruela aquí. O como le dicen, o sea, no, esa sí, es viruela. Varicela, algo así. Esta, por rascarme. Son recuerdos. Acá, este era un granito y le pellizqué de más. Y hasta la fecha no se me quita la manchita, mira. No, me decía, aquí uno está. Aquí uno está bien acabado, aquí por el sol. Yo miro que es con, hay gente que viene de Estados Unidos y, no hombre, también cuidadito de su piel. Aquí está muy, muy difícil para que esté uno muy, muy cuidadito de su piel, la neta. Echamos una Pepsi, nada más que chulada. Ya desde acá también ya tiene la suya. Ábrala. Me dice a mí porque tengo práctica, ¿va?
Es que mira, no puedo abrirlo. ¿Te quedas de dar los 5 o te doy un taco extra? ¿Qué? Es que no tengo monedas, no me gané. Pues no sé, como tú veas. ¿Cómo tú ves? Dale un taco extra porque se vaya. ¿Sí? Sí. Deme un taco extra. Me salió 5 pesos el taco. Ni. Oye el otro. Guache. Guache. Mi bonito guerrero. Si no tienen cambio te pagan con, te dan con la comida o chicles. Este, denme más limones, este chavo, vamos a dar un taco. Ay, mañana un montón de diálogo, chula. ¿Qué te estoy preguntando? Uy. No, mami, estoy bien lleno. La neta, va. Che, bien, bien, bien. Así huele rico, Estoy diciendo. Buenica. No. Ya me da hasta miedo pararme. ¿Por qué? Por Dani. Oh. Y a ti no atacarme. Uh-huh. Provecho, mi amor, provecho. Gracias, Frey, gracias. Nos tuvimos que parar porque por ahí mi niño empezó a llorar. Y pues por allá les va a dar una mamila. Ya le empiezo a dar leche de esto. De leche. Estamos aquí en una gasolinera que ya no está ni en servicio. Miren, la dejaron abandonada aquí. Aquí están las mangueras, todo. Ya definitivamente ya no. Miren, aquí está bien abandonada. Mira, mira, aquí están las sombras. 500. Ti, 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 ti. Chica, ahí está. Chales, qué desperdicio, ¿verdad que sí? Hijo, mano. Aquí estamos en Ciudad Altamirano. Bueno, no bien la ciudad, en Riva Palacio. Es la primera gasolinera que está aquí entrando. Bien abandonada, chales. Estoy aquí en la llantera. Jerry está dentro del carro allá. Allá me está esperando adentro. Pero pues mientras, aquí ando en la oficina para ver en cuánto es en lo que me dejan las llantas. Le voy a poner una de las marcas Firestone. Así que son buenas llantas, pero me las están dejando 2400. Voy a ver si me las dejan más baratas. Y ya nomás es cuestión de esperar de que me las pongan. Bueno, también voy a ver si le trabaja un poquito mañana, le trabajar algo. Pero, ya saben. Está bien sucio nomás. Guache. ¿Vamos a bajar? Si quieres, dale a cambiar las cuatro llantas. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Estás loca, te mira. Ya, obvio. Te ama. Yo sé que sí. Ay. Vente, va para acá, jalte. Ahí está. Ahí te pienso. Ay. Ay. Vete, mi amor. Ahí está. Ya. Va, va, que se señora. Está bajando. Ah, las cuatro llantas, ¿qué es? Mira. Hombre, se también acaba de hacerlo. Chulada. Ah, ya la van a levantar. Vamos a nivel en de que tuviera sido alto. Oh. Gracias. Vale.
Aquí estamos en Ciudad Altamirano, chicos, rumbo hacia Coyuca. Chulada. De volada con eso va. Chicos, están las llantas, miren, ya estaban hasta por los alambres por fuera. La mala noticia es que las cuatro están boludas, pueden creerlo. Están jodidas las cuatro llantas, mujer. Boludas. La buena noticia es que la voy a poner todas. Ahí está, guayachitos nuevos, ¿eh? Ahí van quedando, pero nada más, qué chulada de maíz prieto. Chulada. Mira, no falta que le den una alineadita y listo. Ahí queda bien al 100, nos faltan nada más dos llantas. Ahí está la doña por aquellos rumbos allá. Bien feliz de la vida. Aquí tengo la garantía por 6 meses, por si las llantas se me llegan a hacer boludas o que se abran, me las pueden a cambiar. O sea, mi nombre, 25 de abril del año 2022. Ahí está. 9.200 pelucholares, ¿eh? Chales, hijo. Guache, guache, qué gusto anda ir a un... feliz de la vida. Ya Dani ya juega bien, ya juega con sus manitas ya. Ya y con sus pies. Mi mamá lo enseñó a jugar con sus pies, yo no le había enseñado. La otra semana hace 2 días sí y Dani empezó a jugar y ahora se le llega hasta la boca. Chiquitito, 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 chiquitito. Abre, sale, sale. Ay, estuvo muy, pero muy sabrosa esa comida china. Ya tenía un rato que no venía Maxi Alex. De hecho, ni me la acabamos, todavía la pedimos para llevar. Porque... Porque ya teníamos... Pues... Ya teníamos hambre, pero...
pero realmente te dan mucha comida. Un plato te alcanzaría para dos personas. Y pues ya. Cuando tienes hambre, pues nomás estás raspando nada más. Pero aún así es otra comida la que te dan. Y pues la pedimos para llevar, aparte de que a veces tengo la costumbre, yo en mi caso, de echarle harta salsa a la comida. Y a veces no me doy cuenta que si está picosa o no, nomás solamente le echo y ya al último me termino picosando y ya no me la termino comiendo por lo picosa que está. Bueno, ya terminamos los quehaceres, que ya me salgo de aquí. ¿Qué hacemos? ¿Por la casa? Vamos por la casa. Guacha, aquí en el rancho, siempre cuando vengan para acá, para Guerrero, vayan con cuidado, porque aparte de que la carretera está bien hermosa, también hay animales sueltos. Miren, aquí viene una vaca con su cría. Andan aquí corriendo como lo que yo lo mismo. Pero esto aquí pues es muy normal. Yo sé que van a decir, es que deberían tener cuidado, pero pues uno sí lo tiene, pero pues los animales son animales, pues ahí se salen. De hecho acá hay más, acá afuera, miren acá, ¿sabes? Cómo están las vacas aquí en la carretera, a bordo de la carretera o incluso en ella. Mira, aquí vienen para ver. Aquí vienen. Eso. Siempre que miro vacas se me revela como que están ahí como chismeando ahí en la manacera. Para todos los cerritos. Bueno, las vacas, sí. Para toda la manada. Eso es peligroso, les digo en serio. Ha habido hasta accidentes donde la gente incluso hasta pues choca con ellas y no son nada buenos los golpes que le dan. Hace muchos años a mí me tocó ver que estaba un burro y estaba en la carretera. Estaba ahí caminando pues como si nada, bien concha él. Y en eso venía un carrito de la Chevy. Sí lo ubica, en un carro chiquito que parece huevo. Y no, hombre, nada, de repente el señor como que se distrajo, no lo miró bien, o no puso cuidado porque era como una subida y pues no se miraba, no, o iba distraído, qué sé yo. Y en eso le pega al burro y lo bota para arriba al burro como unos 5 metros de alto, voló, lo aventó, pero bien recto, o sea, donde lo golpeó, sepa la hora cómo fue que el burro le hizo, que al momento que cuando cayó bien en el centro del cofre del carro. Le hizo una sumida como si fuera una zanca. Cayó el burro, el carro bien sumido de enfrente del cofre. El burro se paró y se fue rengueando. Y yo nomás miraba al dueño cuando salió, nomás le decía así como que, hijo, mano. Pero pues son accidentes que pasan porque pues tanto uno como el chofer, tanto como el dueño de los animales tienen la culpa. Uno por no cuidar sus animalitos, por ahí no acercar, y el chofer pues por no ir cuidando bien cómo maneja. Así que hay que tener cuidado. Para que vengan, ustedes me entiendan. Ya ven cómo está de los hoyos de grandotes, que está bueno para hacer jardín, la neta, ¿va? Era nomás, qué chulada era. Qué lindo es México. Está bien, todo bien, todo tranquilo. Ahí está. ¿Qué más, Ira? Hombre, aquí tienes que aprender a esquivar, ay, que era. E incluso son los mismos carros que vienen atrás de mí, vienen en las emergencias, Ira. Para que no les vaya. Ay, hasta eso, tienes que tener cuidado con los carros que vienen atrás de uno, porque hay unos que están bien locos y se ponen a rebasar en plena carretera fea. A mí, en una ocasión a mí me estaban sacando a mí de la carretera porque yo venía, y la neta sí venía pues con prisa, y sí fue mi culpa, no lo voy a decir que no, porque esa vez yo iba una tocada, llevaba prisa, y en eso iba una camioneta por delante de mí, y él no miró que yo venía, no más que nada no miró que yo venía atrás de él. Entonces en eso yo lo quise rebasar, y como era un lugar que estaba feo, No como aquí, un poquito menos. No me miró que yo lo estaba rebasando, y en eso se mete bien a mi carril para esquivar los hoyos, pues así. Y quedé bien de frente con el pasto. Ya para irme para afuera, estuve a punto de irme, estuve a centímetros de salir para afuera de la carretera.
gracias a Dios el carro pues tiene buenos frenos. Y sí se alcancé a frenar bien. Quedé bien atravesado en la carretera. Bien atravesado, pero sí estuve a punto de salirme para afuera. Y pues el señor me miró y se disculpó, me pidió disculpas. No olvides que pues, está pelada, pues va. Pero va, los accidentes pues así pasan también. En serio. Mira nomás. Una de las cosas más caras que compré en este día, aparte de las llantas, fue esta caja de mangos, chicos. La compré, me salió en 500 pelucholares, ¿van a creer? 500 pesos me salió esa cajita de mangos, pero están bien maduros, están bien ricos. Todo por ese guachicachetón que está ahí, porque le encantan los mangos. Y pues no voy a negar que a mí también me encantan. Yaris, ¿te encantan los mangos, mi amor? Ok. Vamos a ver qué tanta suerte tiene Yaris. ¿Vale? A ver. Ábrete una de las galletas. Pero ni me gusta. Yo sé que no, pero pues ábrela para ver cuál es tu suerte. Cha, 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 cha. No, pero ahí estoy con tu mano, a ver. Yo cha, quiero una grande con mi mano, a ver. Ok, son tres. Ok, vete. No veas, es trampa. Ya está. Vale, está. Primera galleta de la fortuna. Y tus números son. Entonces, tu familia me está viendo. Vamos a ver si gana o pierde. Vamos a ver. Relájate y disfruta. Exactamente. Muy bueno, ¿eh? No, ¿sí es eso? ¿Qué? ¿Qué más quieres? Te dijo algo lindo. Relájate y disfruta. A ver, ahora me toca a mí. Vamos a ver cuál es mi suerte. En este caso, ¿cómo es que voy a ver la que está más quebrada? Esa fue la que me está pasando, ¿verdad? Porque está más quebrada. No sé ni me asco. Va a decir, que me digan, en un mes vas a estar súper, súper delgado. ¿Qué dice? Ganancias. Prometedoras. ¿Sí? Money. Dice, ganancias prometedoras. A ver. Vamos a ver el de Dani. A ver, háblalo. Marta. Háblalo. ¿Ayudo? Ok, ya te digo, te ayuda. Me dijo que lo ayudaré. A ver, el Dodani es, dice, total largo. A veces un extraño puede dar un nuevo significado a tu vida. Si ¿Sí te queda? Porque tú con gente desconocida son de fuerzas diferentes. Ay, Daniel. Así que, chicos, abran sus galletas y díganme qué es lo que dice la de ustedes. Bueno, en fin, ya llegamos a la casita y pues vamos a bajar las cosas. Extraño. Están los manguitos y pues miren, chicos, gracias a Dios que hay harta comida dentro. ¿Saben qué? Para un hombre, esto es una de las cosas más bellas que podrán ver en su casa. Tener el refri lleno de comida, el carro lleno de gasolina y pues que está todo en orden. Gracias, mi Dios Padre Santo. Hay mucha bendición, déjame decirles. Acá. No, hombre, miren. A veces tengo que comprar poquita comida porque es mucha la que tenemos y solamente somos dos monitos. Sandía, ciruelas. Hay lácteos por ese rumbo, más por acá, y pues, los mangos para Dani, y, ¿compraste plátanos también, no? Rum. Recientemente me compré este enfriador del agua. Si lo conocen y saben de quién era, pues, qué bien, eso quiere decir que ustedes sí miran los videos. Era el que tenía Doña Berta allá abajo en la tienda. Le dije que si me lo vendía porque, pues, me gustó. Y estaba aburrido y me dije, mamá, ¿me lo vendes? Y me dijo que sí, que se me lo vendía. Y pues lo limpié. Y al parecer pues está nuevo, porque tiene hasta el nylon todavía aquí. Y no tenía mucho que lo compraran. Así que
hice también esta pequeña compra y me gustó mucho porque el agua pues está fría. Y la ventaja es de que como antes metíamos las garras en el refri, se olía el agua y ahí como está ya no, ya no huele absolutamente para nada. Compré también lo que fueron más garrafones, nomás teníamos 6, pero por ahí alguien baña al niño con agua de garrafón, ¿verdad, Ciares? Y pues tuve que comprar más, en total por todos son 11, no están todos ahí, está uno allá, está otro acá y está otro guardado por acá. Y pues gracias a Dios, miren, ahí están las cosillas. Estar uno con, de casado, juntado, como quieran llamarle, el chiste que tener una familia hace uno, unos gastos que realmente uno de muchacho jamás se los imagina hacérselos en su vida. Pero ahora entiendo que cuando está uno con compromiso, tienes que comprar cosas que uno ni siquiera se lo imagina. Pero al final de cuentas es para el bien de uno. Y pues chicos, sin nada más que decirles, espero que hayan disfrutado de este video, que no estuvo tan grande, pero espero que le haya gustado para ustedes, que por ahí, bueno, en fin. Dios me los bendiga y espero subir videito pronto por ahí para que sigan viendo más contenido de nosotros. Espero que les haya gustado este video, comenten, digan si les gustó o no les gustó. No olviden poner su manita arriba y pues que Dios me los bendiga. Pórtense mal, cuídense bien y nos vemos en el próximo video de Paquito Vlogs. Chau, chau.